Y si hablamos de cosas impresionantes, no podemos dejar de lado a la bicicleta más rápida de la historia. Se trata de una especie de bala aerodinámica con una bicicleta en sus entrañas llamada Aerovelo y es obra de una empresa canadiense que llegó a los 144 kilómetros por hora. Sí, escucharon bien, 144 kilómetros por hora. De hecho, la marca se registró en el World Human Powered Speed Challenge, un concurso para ver los vehículos de tracción humana más rápidos del planeta. El objetivo era superar los 133 kilómetros por hora que consiguió el holandés Sebastian Bouwier en 2013 en este mismo concurso, que se celebra en Nevada desde hace 17 años. Y lo consiguieron, fijando una marca final de 144,17 kilómetros por hora en un tramo de 8 kilómetros. Un auténtico milagro de la ingeniería y del buen hacer de estos dos apasionados de las bicicletas y de la velocidad.